Con su rután se engalana con sus fiestas patronales. Las autoridades municipales que recibieron la administración en mayo han corrido contra el reloj para preparar estos festejos. Algo que estuvimos trabajando desde hace 3 o 4 meses, pero que ahora ya es una realidad. Damos inicio al correo y bueno, esperando de que todo sea con normalidad, que la población usulutec y todos los hermanos que nos visitan del interior de Usulután, que también puedan divertirse a lo grande como se ha preparado. La música de bandas de distintas instituciones puso el ambiente ameno. Con este desfile quedan abiertos 10 días de festividades y la reina invita a la población a participar. Que asistan y disfruten de nuestras fiestas patronales en honor a nuestra Virgencita Santa Catarina de Alejandría. En el desfile de correo se observaron rostros contentos, caras bonitas y otros rostros no tan simpáticos, pero igual son parte indispensable de la fiesta. Parte del espectáculo que llamó la atención en el desfile fue la participación especial de una brigada de motociclistas. Con las fiestas, Usulután tiene un respiro de alivio, un tiempo para la diversión cuando a este departamento lo empañan solo noticias violentas. El público disfrutó el espectáculo. En tanto, la labor de seguridad pública está garantizada. Nosotros seguimos con nuestros dispositivos normales de trabajo. Esto es, digamos, parte de un esfuerzo adicional que estamos realizando para garantizar la seguridad aquí en la ciudad de Usulután. Hacer una parte en la rutina diaria, en las preocupaciones, y es un espacio donde podemos realmente compartir y esparcir, digamos, esa parte que llevamos dentro, que esa necesidad, de esa alegría. Desde hoy y hasta el 27, cuando se va a celebrar el máximo carnaval, las autoridades han programado una serie de actividades para darle a la población un espacio para el sano esparcimiento. En Usulután, Alfredo Medina, Noticiero Hechos.